En el marco de innovación en educación superior, como institución venimos trabajando en fortalecernos en dos aspectos principalmente, en lo digital y en lo humano. Es así como hoy trabajamos en el marco del humanismo digital, haciendo que Ariandina sea una institución en la cual se promueve las competencias blandas y se potencia el ser humano a lo máximo. Pero también trabajamos en potenciar esas habilidades duras que permiten al ser humano en lo disciplinar desenvolverse y dar respuesta a la empleabilidad y a los factores que hoy en la cuarta revolución se requieren para ser diferentes. En esa educación a lo largo de la vida, en esa educación donde el ser humano va a tener que estar actualizándose permanentemente, es en la que hacemos foco. Y trabajamos para dar respuesta a la región, para dar respuesta a esa región que sea competitiva y sea diferente. Eso es donde estamos matizando todo nuestro currículo y donde estamos dándole fuerza a toda nuestra cultura institucional. Nuestra Universidad del Rosario, durante 366 años, ha defendido el significado del Nova et Veter. Respetamos nuestra tradición, nuestros valores, pero al mismo tiempo buscamos una innovación siempre al servicio del ser humano. Nuevos escenarios de aprendizaje para desarrollar competencias gracias a la convergencia, la teoría y la práctica en nuestros laboratorios. Nuevas pedagogías activas en donde el protagonista es el alumno. Un acompañamiento psicopedagógico y creativo permanente de nuestros formadores a cada uno de los alumnos. Todo esto para transformar las ideas en innovación, siempre al servicio del bien común. Algunos de los aspectos claves para la innovación académica tienen que ver con los nuevos desarrollos pedagógicos en el marco del proyecto educativo institucional, con los nuevos desarrollos didácticos, con la incorporación de las tecnologías al servicio de los procesos de docencia, investigación y extensión, esto es, los procesos misionales, y sobre todo con la capacitación del cuerpo docente en los procesos antes indicados. Las instituciones de educación superior tenemos la responsabilidad de usar la innovación académica como un motor de transformación, una oportunidad para crear nuevos escenarios de desarrollo que sean coherentes con las demandas del entorno. Para esto, las universidades requerimos una gestión moderna y efectiva para afrontar todos los desafíos de ese entorno y así poder usar la innovación académica como motor de transformación y oportunidad para crear continuamente diversos escenarios de desarrollo. Muchos son los desafíos al abordar el concepto de innovación académica desde la universidad, puesto que ella no solo es el proceso, sino el resultado que permita crear y potenciar la calidad y pertinencia de los servicios académicos, generación de conocimiento, transferencia de resultados, para facilitar el desarrollo de ese entorno. Ahora, como factor clave, yo anotaría la continua reflexión y modernización curricular para crear una novedosa y pertinente oferta académica en diferentes formatos, ambientes y modalidades que hagan accesible el conocimiento, la educación y el desarrollo tecnológico a los diferentes sectores de la sociedad.